Hola, estimados amigos, su servidor Fernando Mesa, de la Sociedad de Audiófilos Mexicanos. Primeramente, para agradecerte por el tiempo que inviertes al ver estos videos y para invitarte para que seas parte de la comunidad de SAM en Facebook, Sociedad de Audiófilos Mexicanos. En este video vamos a explorar un tema muy interesante, el tema de cómo iniciar un buen equipo estéreo con bajo costo, pero de muy buena calidad. Para algunos de nosotros, pensar que podemos tener un equipo de buen nivel pareciera que se puede lograr únicamente invirtiendo mucho dinero. Pero sabes, yo siempre he dicho que ser audiófilo es un proceso de toda la vida. Y es importante comenzar, y comenzar bien, porque algunos comenzamos tomando malas decisiones por falta de información. Hoy quisiera en este video darte algunas ideas prácticas de cómo tú puedes comenzar a tener un sistema estéreo de buen nivel, a bajo costo, pero que tenga una calidad excepcional. Por favor, acompáñame en este video. Uno de los espacios muy importantes que tenemos que salvar y que saber utilizar es el espacio de la televisión. Obviamente muchos de nosotros quizás no contamos con el espacio específico para tener un equipo estéreo y tener un equipo en la televisión. Por lo tanto, el primer paso es saber maximizar lo que tenemos. La mayoría, si no casi todos, tenemos una televisión. Bueno, alrededor de la televisión podemos construir nuestro primer buen equipo de audio. Es cuestión de únicamente tener dos bocinas, tener un amplificador integrado y tener un reproductor. Únicamente esos elementos. Repito, tenemos la televisión, dos bocinas que pueden ser torres o pueden ser monitores, un integrado y un reproductor. ¿Por qué? Porque muchos tampoco tenemos el presupuesto para un multicanal, es decir, no tenemos para cinco bocinas, pero si tú tienes dos bocinas de calidad respetable, ya sea en torres o ya sea en monitores, tienes un integrado, un amplificador integrado y tienes un reproductor de discos, ese puede ser tu primer excelente equipo de audio. Es cuestión de saberlo utilizar. En este video vamos a decirte cómo conectarlo, cómo sacarle el mejor provecho y cómo disfrutar en forma simultánea de una buena película y de un buen CD y cómo puedes ir integrando otros elementos a tu equipo de audio. Muy bien, vamos a explicar cómo uno puede sacar un gran provecho del espacio de la televisión. Miren, las televisiones hoy en la actualidad tienen entrada y salida en HDMI. Lo que yo hago es lo siguiente. El cable de HDMI, por ejemplo, del reproductor de DVDs o de Blu-rays, lo mando obviamente a la entrada de la televisión. De esa forma me aseguro que el video va a ser de primer nivel, va a ser en alta definición. Entonces, el cable de video de aquí sale a la televisión en HDMI, no hay ningún problema. Pero el audio, como no tengo en multicanal, la mayor parte o la gran mayoría de los reproductores de discos también tienen en la parte trasera, tienen la salida en RCA. Entonces, el derecho y el izquierdo en RCA, la salida yo la mando a un auxiliar de mi integrado, ¿sí? Lo mismo. Si yo quiero usar la televisión, el audio de la televisión, la gran mayoría de las televisiones en la actualidad tienen la entrada de audífono o la salida de audífono. Allí yo lo conecto y de allí lo mando a otro auxiliar. De esa manera puedo tener control sobre el audio de la televisión. Por ejemplo, si yo quiero, a ver, miren, si yo quiero... La presentación de lo que hay esta noche, ¿no? Lo que pasa, profe, es que el lunes y martes se la pasó en el salón poniéndose el tono de la semana. Ay, la pelea de box. Y asesorar a el partido de fútbol. Bueno, aquí viene Ángel Sepúlveda. El partido de fútbol, en la pelea de box, excelentemente lo puedo escuchar aquí en sonido estéreo, conectando, como dije, la salida de la televisión de audífono, lo meto a un auxiliar. Si, por ejemplo, yo quiero escuchar un CD, meto el CD y lo voy a escuchar así.
Si yo quiero, por ejemplo, ver una película, lo que voy a hacer es lo siguiente. Es muy sencillo. Traigo un Blu-ray, saco el CD, meto la película y obviamente vamos a hacer lo siguiente. Voy aquí a cambiar de la televisión a la película y voy a ver la película en estéreo. No importa que la película esté en 5.1, en 7.1, en cómo esté, yo puedo escucharla en dos excelentes bocinas y se escucha fenomenal. Es cuestión de que tenga un buen integrado y que tenga obviamente un buen par de bocinas. Y así voy a escuchar. ¿Por qué? Porque la salida en RCA lo conecto a aquí, miren. De esa manera estoy utilizando mi integrado y mi reproductor. Y obviamente puedo escuchar un CD, puedo escuchar la televisión, puedo escuchar un concierto, puedo escuchar una película, todo alrededor de dos buenas bocinas y de un integrado. Aquí tengo, repito, integrado, el reproductor de discos y tengo la televisión conectado a mi integrado. Ahora, si yo quiero ir mejorando, colocarle una tornamesa, colocarle un DAC, pero no tengo espacio, pues, yo puedo aquí colocar una tornamesa y colocar un DAC. ¿Cómo lo vamos a hacer? Síganme. Una vez tú colocas tu espacio, puedes colocar una tornamesa, puedes conectarle un DAC, es decir, a tu sistema, estimado amigos, a tu sistema que tú tienes en la televisión, puedes obviamente acomodarlo de mejor manera. Yo quise colocar aquí la tornamesa para que veas que tú puedes tener una tornamesa, tener tu reproductor de discos para las películas o para los CD, tener tu DAC donde puedes también colocar tu música y sigues teniendo tu mismo espacio, el mismo espacio que vas a usar para la televisión, para las películas, para los CDs, para la tornamesa, pero mucho depende que escojas las bocinas y escojas el integrado. Si tienes un integrado de buen nivel, tienes dos bocinas de buen nivel, amigo, no tienes más que pedir. Puedes disfrutar de las películas, puedes disfrutar de tu música. Puedes disfrutar de un disco, puedes disfrutar de un archivo en alta resolución, todo en tu espacio. Es decir, es maximizando el espacio que tienes. Obviamente, uno quisiera también tener un espacio para escuchar la música en estéreo y colocarla allí, pero cuando uno no lo tiene, puede maximizar el espacio de la televisión. Y en este pequeño espacio, tú puedes colocar, por ejemplo, en esta parte, algún tratamiento acústico, y aquí tú tienes tu centro de acción, donde todo lo controlas. Tienes las películas, tienes la tornamesa, tienes el DAC, tienes un reproductor de discos, de Blu-ray, de DVDs o de CDs, y todo está en tu sistema de audio. Es, yo pienso, la mejor manera como tú puedes iniciar, pero comprando de una manera sabia y prudente. Es decir, eligiendo correctamente cuál va a ser tu integrado y cuáles serán tus dos bocinas, ya sea torres o ya sea en monitores. Cualquiera de las dos opciones es muy buena porque el espacio es pequeño. Pero sabes, no tienes que invertir mucho dinero para comenzar con tu equipo de audio de primer nivel. Como vistes en el video, tratar de conjuntar el sistema de televisión, de películas, de video junto con el del audio posiblemente es el camino más sencillo, más práctico para comenzar a explorar el sistema estéreo, el sistema en el cual vas a escuchar música. Es la forma más práctica para ahorrar espacio y además es la forma más sencilla
para ir escogiendo dos bocinas, un integrado e ir conociendo tu equipo. Yo siempre te invito para que conozcas tu equipo, para que no brinques de un equipo a otro sin conocer. Es a través de la experiencia como tú vas conociendo las bocinas, como vas diferenciando entre una marca y otra marca, pero siempre bajo el marco seguro de tener tu sistema de audio y de video. Obviamente lo ideal es que tengas tu sistema de video por un lado, tu sistema de audio por otro, pero muchos de nosotros carecemos de espacio y carecemos de presupuesto. Por lo tanto, la propuesta que te presenté puede ser el punto de comienzo para muchos de nosotros que queremos tener un sistema de audio de calidad. Amigos, tomar decisiones es muy importante. Por favor, toma decisiones en base a un buen integrado y a dos bocinas. De allí en adelante, puedes ir integrando otros elementos como la tornamesa, el reproductor, un DAC y otras cosas más. Espero que este corto video te haya dado alguna idea de cómo puedes maximizar el espacio en tu casa. Y ojalá después en tus comentarios o en el grupo de Facebook puedas darnos el feedback de qué está pasando en tu sistema de audio. Un saludo a todos ustedes.